Para el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, su razón de ser son los ciudadanos de Medellín, quienes habitamos en la ciudad. Los niños y las niñas son una prioridad, garantizar sus derechos, sus libertades. Una ciudad feliz es una ciudad en donde los niños y las niñas pueden habitar con toda plenitud. A las dos las voy a saludar para que conversemos del Plan de Desarrollo y la niñez, el grupo poblacional específicamente. Concejal Natalie Vélez. ¿Cómo le parece a usted este Plan de Desarrollo? ¿Qué opinión le merece y todos sus componentes en torno a niñez? Todo el tema de la niñez, con respecto a prevención, a vulneración de derechos, se encuentra dentro de la línea 3, que es denominada Medellín Me Cuida, que tiene una inversión de cerca de 5.2 billones de pesos, lo que significa el 25.1% de toda la inversión para los 4 años del plan de desarrollo. Y ahí podemos ir bajando esta línea, la cual tiene un componente, Recuperemos lo Social, que tiene cerca de 1.5 billones, que se encuentra disponible en los próximos 4 años de ser aprobado el plan de desarrollo para la Secretaría de Inclusión Social y Familia. De ahí tenemos que 344.732 millones es para población vulnerable. Población vulnerable que incluye habitantes de calle, en discapacidad y allí también va infancia y adolescencia. Igual le preocupa la especificidad para los temas de prevención, abuso sexual, maltrato, infantil, trata de personas, violencia intrafamiliar y específicos de niñez. ¿Qué pasa? Este plan de desarrollo tiene otra estructura diferente a la de administraciones anteriores, donde se llegaba al mínimo detalle de proyectos y de indicadores, que se convertía una lista de chequeo para la administración pública, ¿cierto? Entonces, acá lo que se está planteando desde la administración es que tengamos programa, algunos indicadores, pero también debemos de tener maniobra para poder combatir diferentes problemáticas. Es enfática en decir que este plan de desarrollo, como nunca antes, le da a esta línea y a los programas sociales los recursos que nunca han tenido en la historia. Vamos a dejar la conversación y el tema sobre la mesa para que aprovechemos y nuestros televidentes nos puedan aportar. Pueden hacerlo aquí en la parte de abajo que van a encontrar de este video. Nos dejan sus comentarios, nos dejan sus aportes. Y voy a retomar una reflexión que hace la secretaria, y es para invitarlos a todos y todas a que sigamos construyendo esta Medellín Futuro, que definitivamente es una construcción colectiva.